Bueno, buenas noches, Miguel, espero que estén bien. Saludos a todos nuevamente. Y bueno, en la noche de hoy vamos a estar continuando el Kirby and the Forgotten Land, que lo voy a empezar hoy en la tarde, y vamos a continuarlo hoy en la noche. Entonces, nos habíamos quedado en la segunda área, que es una área de playa. Nos habíamos quedado en esa área. Entonces, vamos a continuarle, mi gente. Voy aquí a mi audífono. Allá. Vamos a pasar esta parte. Ahora vamos para esta segunda. Aquí algo rapidito, mi gente. Bueno, ahora sí, mi gente, nos vamos con todo. Vamos a ver esto aquí, ahora sí. Ahora sí, mi gente, nos vamos con todo. Tenemos otro fragmento, muy bien. Son 5 fragmentos para formar una estrella. Ahí tenemos los 5 fragmentos, mi gente. Ahí tenemos un Water Disc, el primero, muy bien. Ahora sí. Ahí tenemos otra figura, muy bien. Tenemos otro más. Okay, muy bien, nos faltaría uno más, mi gente. Ahí está. El quinto fragmento para formar la estrella. Muy bien. Ahí tenemos el segundo. Muy bien, perfecto.
Esto se eleva, pero no me acuerdo cómo era. Vamos a seguirlo. Golpe de fragmento, muy bien. Porque aquí hay dos. Creo que hay uno más. Ah, no está acá. Tenemos uno, muy bien. Hago aquí rapidito, mi gente. Saludos, Rolando, muy buenas noches. Espero que estés bien, mi santo. ¿Cómo anda? Saludos, saludos, bienvenido. A María. Gracias por tener ese like. ¿Qué, cómo anda? Y saludos, saludos, mi hermanazo. ¿Qué, cómo anda? ¿Cómo te va todo? Que es como yo le pego ahí, yo no me acuerdo. ¡Ah! Estoy. Dice campanita, hola, feliz día, disfrútelo con muchísimo amor, éxito total y rotundo. Gracias igualmente para ti, campanita. ¿Y qué, cómo anda? Pues buenas noches nuevamente. ¿Y qué, cómo anda? ¿Cómo te va todo? Ok, este es con la estrella. A buscarlo. Ya, antes me tiré para acá abajo. Y llega esa campanita, pues te sé allí. ¿Dónde están los otros? Muy bien, ¿para qué consola hacer este juego? Este juego salió para Nintendo Switch, mi hermano. Pues salió el año pasado. Este. Kirby and the Forgotten Land. Y este año salió otro, pues este fue el otro, el de este año fue plataformero, que fue Return to Dreamland. Pues este salió el año pasado. Pues salió para Nintendo Switch, ambos juegos. Dice campanita, muy bien, gracias. Ah, qué bueno que estés bien, este campanita, y me alegra saber que estás muy bien. Te envío un fuerte y mega abrazo. Aquí que estamos nuevamente continuando un ratito más, voy a estar un ratito nada más. Continuando el Kirby, voy a estar continuándolo. Dice, ¿ya disfrutaste tu salario alimentacismo, eh? Y comí con la familia y eso, y estuve haciendo un par de cositas aquí en casa, y también me metí al estudio a hacer otras cositas. Y cuento también que sea jugar una hora, o jugar una, aunque sea una hora o hora y pico, adelantar algo de el Kirby. Y también de paso darle la noticia a ustedes que ya oficialmente ya hay fecha para el juego de Lord of the Rings Gollum. Si no ubican quién es Gollum, Gollum es el que dice en inglés mi precioso, my pressure, que se refiere al anillo, las películas del Señor del Anillo. Pues este año se va a lanzar
o ya tiene ya fecha en ese caso, pero te va a lanzar un juego de Lord of the Rings, pero utilizando como personaje principal a Gollum. Si no lo ubican, era un hobbit, un elfo de los hobbits, que encontró el anillo. Y pasé tiempo antes de convertirse en Gollum, él era amigo. Ese era el nombre verdadero de él. Y pues el anillo, como lo corrompió, pues se convirtió en lo que es luego, que es Gollum. Sobre el juego de Gollum, va a salir para el 25 de mayo. Ya está oficialmente oficializado. Se sabía que iba a salir este año, pero faltaba la fecha exacta. La información la saco de IGN. Ya cuando IGN, la página IGN, ya confirma algo, ya es súper oficial, ya es súper oficial. Me lo topé ahorita, en lo que yo estaba aquí en el estudio haciendo un par de cositas, haciendo otros cambios de del nuevo cambio que esté haciendo en la página. Estuve mirando así un momento el internet cuando me topo con esa información. Estoy más que alegre porque yo reservé ese juego. Qué cosas de la vida esta semana. Aproveché y reservé todos los juegos. Lo que es ese de Gollum, Howard Legacy, para la versión de Nintendo Switch, que es la última versión que va a salir. Y otros más que reservé, no me acuerdo. Reservé como 3 o 4 juegos que van a salir este año. Dice Senia aquí presente, bro. Qué bueno que estés presente, mi hermano. Te envío un fuerte y mega abrazo. ¿Y qué? ¿Cómo andas, mi santo? Me alegra verte por aquí, mi hermano. Todo bueno, mi gente. Ya tenemos oficialmente el juego de Lord of the Rings Gollum para el 25 de mayo. Pero esa semana va a ser un poquito ocupada para mí, porque esa semana cumple mi esposa. Y ya mi esposa me pidió una petición de jugar un gameplay. So, voy a ver cómo le hago. Ambos juegos los voy a jugar. Tanto el que mi esposa me pidió que jugara, como el de Gollum. So, lo vamos a estar jugando. Solamente yo necesito ubicarme para cubrir los dos gameplay. ¿Y qué, señor, mi hermano? ¿Cómo anda? Le bajamos la mitad, muy bien, perfecto. Ah, María, por pegarme. Seguimos. Ya está casi, mi gente. Creo que ahora ya se va. Ya se fue. Dice señor, bien, bro. Con unas alteras de arroz, habichuela, bisté y amarilla. ¡Ay, María! ¿Bisté encebollado? ¡Ay, María! Tú sabes que yo estoy pensando que voy a cocinar para mañana, porque mi esposa me tiró el comentario. Me tiró la, ¿cómo se dice? La guasa, como que. Ay, no sé si se cocinan algo. Me la zumbó así suavecito. Y yo, okay. Lo estaba pensando. Yo compré un pernil estos días. Y de contra, yo tengo un slow cooker.
eso lo cocina solito. Después yo voy a pasar la receta en el grupo, que se las recomiendo. Está un poco modificada porque, como bien saben, yo fui su chef, so le hice unos leves arreglos. Le hice unos leves arreglos en cuanto a la condimentación, pero en cuanto al tiempo también. Yo recomiendo, cuando es slow cooker, siempre lo recomiendo que lo cocinen en fuego lento o temperatura lenta. Saludos, Michael, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Me alegra verte por aquí, mi santo. ¿Qué, cómo anda, Boti? Y pues estaba pensando, no sé, pernil o algo así, como eso mismo, ajoy, habichuela, no sé. Aunque ese pernil nosotros lo usamos también para sándwiches. El fuerte mío, mira qué cosa. Yo sé hacer de todo. Hacer platillos, sé hacer también comida asiática, en ese caso sushi. Yo sé hacer sushi. Pero me tienen que coger con ánimo porque, mira, mi esposa y yo llevamos como más de 5 años juntos. De casados 3. Ayer cumplimos ayer 3 años de casado. Y créanme, ella nunca me ha visto hacer un sushi. Es como yo digo. El día que ella me ve haciendo sushi, un milagro de Dios. Estoy leyendo. Dice Campanita, mucha felicidad a tu hermosísima esposa, que se la pase genial cada día. Con muchísimas gracias, Campanita, por ese lindo mensaje. Estamos súper adelantados. Estamos exactamente a ley de 2 meses. A ley de 2 meses que cumpla año. Dice tú. Dice Mae, un año de este juego. Así mismo, ¿eh? Un año de este juego. Un año y un mes. Pues salió en febrero. Pero todavía se conserva, mi hermano. Ya está la tercera ocasión que yo lo juego. De verdad que entre el nuevo que salió ahora, Mike, el de ahora de febrero, y me gusta más honestamente. Aunque el de este año está bueno, está chévere, pero lo vi muy corto. No sé si lo notaron que en 2 streaming pasé los 2 modos, el modo principal y el modo extra. En 2 streaming lo pasé. Así leyendo, dice Senier, viste en cebollado. Ay, María. Hacho, tan bueno que es. Dice, más gran juego, pero como no tengo Switch, no solo lo veo. Pero baja el emulador, mi hermano. Puedes preguntarle a Tío Blue o a Dani en el grupo. Ellos te pueden decir. Coge bien. O si tiene algún momento un chance, o por ejemplo, si baja el emulador, lo puedes jugar. Miren esta vista. Qué belleza. Vamos a hacer esto rápido y los leo. Deberían haber una continuación de este juego o hacerlo otro parecido. Como el Mario Galaxy 1 y 2. Para dar un ejemplo así. Honestamente, hasta el día de hoy se sigue vendiendo este juego de Forgotten Land. Hasta el día de hoy, después de un año, todavía se vende. Creo que a $60 todavía. Lo típico de Nintendo, que no baja los juegos. Nintendo es tóxico en bajar el precio de sus juegos. Por eso, cuando vean una oferta en eShop, aprovechenlo, mi gente, porque de verdad Nintendo no baja los juegos por nada del mundo. Ayer mismo compré un juego de $1.99, me salió 79 centavos. Porque yo tenía unos rewards, unos puntos que tú acumulas. Y era $1 con algo. Y el juego, que se llama Silence, que después en un futuro de la página lo voy a traer este año. Me salió en 72 centavos, 79 centavos. Que me salió literalmente gratis. Dice Mike, bastante bien, terminando el día y listo para el stream de la noche. Ah, perfecto, hermano. ¿Por dónde? ¿Por aquí o en Twitch? ¿Dónde va a ser, brother? GG, gracias a la campanita por tu GG.
Nintendo es un mundo aparte. No, siempre Nintendo ha sido así. Será como será, pero siempre Nintendo ha sido siempre así. Ya tuviste Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild. Son los dos primeros juegos que fueron lanzados para Nintendo Switch y hasta el día de hoy valen $60. $60. Yo a Zelda Breath of the Wild y Link Awakening de la versión de Switch, yo lo conseguí a ambos a $30. Bueno, 60. 30 y 30. Y fue por un Black Friday, el Viernes Negro. Que fui el Viernes Negro y los conseguí. Decían, no estoy buscándolo, pero sé que están baratos. Los voy a llevármelo. Oye, me puedes creer que al rato, en el Black Friday, yo di como dos o tres vueltas así mirando. Miré los especiales, que es lo más importante. Yo rápido que entré, es un pasillo hacia el fondo, en el Walmart que yo tengo aquí al frente de casa. Así recto hacia el fondo y a mano izquierda. Está otro pasillo y esa mano izquierda, a mitad de ese de pasillo de la izquierda, está el área electrónica. Y yo pues voy a seguir aquí, voy a mirar rapidito, pero voy primero a la electrónica. Porque yo lo que iba a buscar era una tarjeta de memoria para el Nintendo Switch. Y yo pues voy a mirar si hay algún juego que me interese. Si no, pues está bien porque ya había comprado todos los juegos online. Hasta que me topo con el Zelda Breath of the Wild. Y con el de Link Awakening. No mire el precio, solamente me los llevé. Y por si acaso me los voy a llevar. Y después entonces yo tenerlo en mis manos, voy a verificar cuánto vale. Cuando verifico, $29.99 cada uno. Y yo, acho, no, yo me los voy a llevar. Ha regalado. Me está saliendo a precio de un solo juego por dos. Pero cada juego vale $60, $59.99. El nuevo Zelda, pues no sé si comprarlo el mismo 12 de mayo o esperar. Porque de verdad le aumentaron $10 y no sé. Sí lo voy a tener. Pero hay tantos juegos que yo tengo que cubrir que van a salir nuevos entre mayo hasta julio. No creo que yo vaya a streamear por ahora el Zelda. No creo. Sí, en futuro tenga el chance, pero no el 12 de mayo. Zelda jala mucho tiempo. Cuando yo jugué Breath of the Wild, las misiones principales me jalaron un mes y medio. Los que estuvieron en Twitch me vieron jugándolo, so, vieron que me tomó un mes y medio. Dice Mike, por aquí no he tenido intención de hacer la morada. ¿Cómo así este Mike? Vamos a coger de la bomba. Ah, no, no quería matarlo. Ah, nuestra gran Chan llegó al fin. Saludos, Chan, muy buenas noches. Espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Me alegra verte por aquí. Ese puerto de ese like, toda esa compartida. Aquí tienes mi sorpresa. Así fue mi regreso el día de hoy. Con Kirby Forgotten Land. Diga, ¿cómo está? Pues ya por lo menos me siento contento. Que ya va a salir Lost on the Rift Golem. Es uno de los juegos que me interesa. Al igual Howard Legacy. Ya Howard Legacy ya está. Tanto para PC, y si no me equivoco, corríjanme si estoy equivocado, pero creo que salió para PlayStation 5. Sé que para computadora sí, porque salió para computadora, pero no estoy seguro si fue para PlayStation 5. Saludos, Juan Carlos, muy buenas noches, espero que estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Al igual, Jorge Ramón, muy buenas noches. Espero que estén bien ambos, gracias por ser ese like. Bienvenido a todo el mundo aquí que están llegando la noche de hoy. So, el último que va a recibir de los Hogwarts Legacy va a ser Nintendo Switch el 25 de julio. So, ya yo lo reservé también.
Y hay otro juego, no sé si tú lo viste, Mike, eso, Primal. Que cuando yo lo vi por primera vez, yo pensé que era Dino Crisis, porque es de Capcom. Yo dije, ¿será que van a lanzar Dino Crisis? Y es bien parecido. Y es hecho, por cierto, por Capcom. Ese va a salir en julio. Por eso digo que en julio va a ser un mes muy comprometedor de muchos juegos nuevos. Yo preparé un más o menos para ver cómo lucía el mes de julio. Eso es finalizando uno y vámonos para el otro. Finalizo eso, Primal. Luego, Hogwarts Legacy. En la misma semana de Hogwarts Legacy sale Disney Illusion Island. Es un plataformero de Mickey Mouse. Estoy leyendo y dice, hola gordito, me perdí una parte, pero llegué tarde, pero aquí estoy, no te preocupes. Chan, ya lo importante, estás aquí presente. Pues te cuento. Comencé hoy el Kirby. Cuando tú me habías pedido que lo jugara, pues dije, pues vamos a empezar con Kirby, vamos a empezar con un juego que es para todos. Y ya después de este nos vamos con otro juego. Voy a estar jugando varias sagas este año. Vengo con un par de juegos, de verdad, que de verdad quiero jugar, jugué en mi infancia. Que jugué en mi infancia y que nunca terminé, y algunos sí, algunos no. Ok, ya lo entendí. Dice, Mike, yo probé la beta de Soprano y sí, está interesante. Sí, exactamente, hermano. Es una invasión de dinosaurios. Como que vienen de otra dimensión, de otro tiempo. Y tú tienes que usar unos humanos que están dentro de unos robots. Se ve interesante. Ya yo le hice un pre-order en el Game Pass. Bueno, un pre-order no, un pre-install. Preinstalado. Que tan pronto salga, se va a instalar solo. Que va a salir, te voy a decir rápido. Yo tengo todos los juegos apuntados, porque es que de verdad son tantos juegos, mi hermano, que van a salir muchos juegos. Te voy a decir rapidito. Exoprimal sale el 14 de julio. Yo voy a jugar un gameplay que me dure 4 días, de lunes a jueves. Y el viernes nos vamos con ese Exoprimal. Yo tengo una libreta, que tengo una agenda, ¿verdad, mi hermano? Porque son tantos juegos que, recuerda, todavía quedan juegos del 2020 por lo de la pandemia. Oh, mira esa bombita con un salvavidas, en serio. Miren eso. Ni me había percatado de eso. Hay juegos que todavía están atrasados por lo de la pandemia. Todavía hay juegos que todavía están atrasados por la pandemia. Pero todos esos juegos se acumularon por los del 2021, 2022 y los de este año. Ese de que yo mencioné, el de Lord of the Rings, se supone que salía en septiembre del 2022. Se supone. Y viene a salir ahora en mayo 25. Al igual el Star Wars Hunter. Creo que Hunter se dice cazador en español. No estoy seguro si se traduce así. Star Wars Hunter. Que ese otro que dice que supuestamente va a salir para este año. Pero así decía el año pasado, que iba a salir para el 2022. Y después ahora dice que va a salir para este año. No tiene mes, no tiene día, o sea, no tiene fecha. Pero sí tiene supuestamente año de salida. Saludos, Samuel, muy buenas noches, espero estés bien. ¿Cómo andas? Saludos. Gracias por tu celular, mi santo. Uy, Asu in the house.
Agua, agua, agua. Eso es lo que dice este Water. Agua, agua, agua. Ahí tenemos otro. Dice, es tiempo de terminar lo que te faltaban por acabar. Exactamente. Yo hice ya el schedule de todo el año. Yo puedo hacer modificaciones. Esa idea se me ocurrió en este tiempo que estuve fuera de los directos. Ahí vi ustedes, por ejemplo, tanto a Mike o a Samuel, si están por ahí. Vamos a suponer, esta idea yo la hice así, pero espero que ustedes también le puedan servir, o siempre hago alguna herramienta que ustedes puedan ayudarle a ustedes. Vamos a suponer, preparé una agenda para un año completo. Por ejemplo, puse diferentes long play en cada semana. Y vamos a suponer que la semana próxima viene Mario. Pero en abril puse Donkey Kong. Si yo quiero jugar Donkey Kong lo más pronto posible y no quiero esperar en abril, puedo hacer ciertas modificaciones dentro de ese año con los long play. ¿A qué voy? Vamos a suponer, como mencioné, el Mario está para la semana que viene, pero quiero jugar Donkey Kong, pues hago un switch, hago un cambio. Pongo al Mario para donde estaba Donkey Kong, que era en abril, y al Donkey Kong lo pongo para la semana próxima. Pues yo hice un año completo, y ese año, si yo necesito hacer algunas modificaciones, las puedo hacer, pero son de los juegos que están para este año, en este caso para el 2023. Y así no hago un juego extra que traiga para que no esté en ese año, en la agenda que yo preparé de todo el año, no pongo un juego extra. Siempre y cuando no sea un juego, es un Special Week. Special Week para mí son, como en este caso, los juegos nuevos que van a salir. Lo que es el de Gollum, Hogwarts Legacy, el de Disney, esos Primal, todos esos juegos que son para mí una semana especial, porque en vez de tú jugarte hasta el sábado, que es lo normalmente que juego, te voy a jugar todos los días hasta finalizarlo. Me dediqué todo este tiempo para crear muchas ideas, muchas cosas que quiero traer para la página, muchas sagas que yo no finalicé, que quiero finalizar. Una de ellas es Gears of War. Ya yo la finalicé, Gears of War, pero quiero jugarla completa. Ya jugamos el 3 el mes pasado, si no me equivoco, so el 3 ya no lo voy a jugar porque ya sería una repetición. So ya el 3 ya yo lo jugué. Ahí está el arbolito, pero aquí es tropical. Saludos, Gordo, saludos, Samuel, ¿qué es, mi santo? ¿Cómo anda? Saludos, saludos. Buenas noches, espero que estés bien, mi santo. Ah, ya se fue. Dice Chan, ya quiero verte jugar Lord on the Ring y decir My Precious. No, ya tengo el audito, déjame buscarlo. Ya lo tengo y todo aquí. A ver si lo consigo. Es que no le he puesto el nombre. Lo baja así con el nombre raro. Bueno. Ah, mira aquí. A ver si se oye. My pressure.
Aquí está My Precious, aquí está. Vamos a ponerle de nuevo. Ya se echaba en portugués, soy Gigi. El My Precious. Bueno, ya pasamos la segunda área, mi gente. Lo único que no me gusta de ese Lord of the Rings es el gráfico, el aspecto físico de Gollum. No sé, se ve extraño. Pero vi un poco el gameplay de los 10 minutos que te ofrecen para que veas más o menos y tengas idea de cómo va a ser el juego. Y por eso yo creo que me aguantan en comprarlo. Bueno, ya yo lo reservé, lo voy a comprar como quiera. Pero no sé, como que le dio un cambio drástico. Es un poco diferente. Dice Chan, se escucha muy bien. Sí, salió ahí Gollum. Famoso Gollum. My pressure. Ok, ya tengo una mejora para el de la habilidad de bomba. Y la de erizo. Y explorador. Vamos a ver cuál más. Ah, no más ninguno. Aquí también, yo creo que yo tengo un código. No, creo que era GIF. No. Tengo que buscarlo, yo tengo una foto ahí de los códigos. Ya después lo buscamos. Hay otro también, creo. Digo, yo no quiero canjear nada ya. Yo después voy a buscar los códigos para canjearlo. Para otra área, creo que esta es la de festival, exactamente. La parte está chévere, muy bonita. ¿Y qué, mi gente? ¿Cómo les fue el día de hoy? Festival. Hay una parte de festival que se ve brutal aquí. Sacarle una fotito. Mire, mire, qué chulería. Vamos a ver si puedo sacar una foto. Ahí está, ahí está. Ya saco una fotito. Vamos a ponerlo de nuevo. Mira qué tierno se ve. Mira, mira, qué tierno. Y vi todo lindo con su aita, así mueve. Ya quiero ver la batalla final. La batalla final es súper épica.
Ah, María. Ahí seguimos. Dice Chan, hace poco descubrí que tienes sus cuentas, que sus cuentos he escuchado dos, uno para dormir y otro que habla del amor y los abrazos. ¿De qué cuento este Chan? Ubícame. Hay que salvar al agua, agua. Parece que ellos están diciendo agua. Ellos no dicen exactamente eso, pero se entiende como si fuese eso. Hey, tenemos esta figura, muy bien. De para acá no tengo que ir, perfecto. Ah, vale. No sé si me... Vamos a irnos primero acá. Yo espero que no sea que... Vamos a ver. Ah, vamos a ir primero el de abajo. Pues he ido al, al donde yo pensé primero ir. Pero bueno. Ahora sí, nos convertimos en una navecita. Al finito. Y más allá. Ya tenemos esta figura, muy bien. Fuimos en la máquina, mira para allá. Ah, vale, a la izquierda. Ah, dejé uno. De Kirby, al rato te etiqueto, te lo mando, lo guardé. Ah, perfecto. Sí, sí, me envía. Ah, María. Era para rescatarle eso, pues está bien. Ya cuando vayamos a buscarlo. Los demás, pues, pasamos y los recolectamos. Lo escribió bien feo. Congeló bien congelado. Mira lo que hay aquí. ¿Y trabajas mañana este Chon? Tenemos otro.
Dice Jorge, ya regresamos, 2 horas en el tráfico, no he, ni he comido, pero acá andamos viéndote brillar. Gracias, mi hermano, por acompañarme y espero que puedas comer pronto, mi hermano. Y wow, 2 horas. Tan malo que eso, brother. Te entiendo perfectamente bien. Pues ya llegaste a tu casa, este Jorge, todavía. Todo literal, cuando yo estaba en vivo, tú estabas en el tráfico. Para limpiar. Sigo en el trabajo en la oficina. Wow. De acá ahora sale, que ahora allá es donde tú estás. En el país que tú estás. Acá son las 8 y 50, brother. Acá ya es de noche. Así es que estaba viendo mientras no avanzaran los coches. Wow. Ah, pues ya mismo ya sale, mi hermano, con calmita. Tengo que llegar con agua. No puedo que brinque tanto. Oh, sí. Ahí seguimos. Trabajo en logística para una empresa de paquetería. Acá son las 6:50 de la tarde, hora de México en el centro. Hice un poco de hora esta, ya voy de salida para casa. Ah, perfecto, hermano. O sea, ya es más temprano. Pero te llevo a ti 2 horas de adelanto. Y esa es ahora, esta es la hora normal. En Puerto Rico y aquí en la Florida es la misma hora, pero cuando es verano, cambia. Cambia la hora. A 1 hora más. So, en vez de ser en tu casa 6:50, acá sería las 9:50, cuando es verano. Pero ahora son las 8:50. Pero cuando es Navidad, yo te llevo 1 hora, nada más. Falta uno, que okay, no, ya, ya están todos. Ahí tenemos otro plano, mi gente. Desde el martillo. Ahora va a ser un martillo de juguetes. Este se ve chévere, van a ver. Está bien, bueno que haga hora extra, porque así gana un poquito de dinero extra. No está mal, no está mal hacer hora extra. Yo estoy ansioso que ya... Ahora mismo estoy, como se dice, en low season. En mi trabajo. Pero estoy ansioso ya que ya comience el high season para hacer eso mismo, hora extra. Alba, te bendiga. Visión, ¿cómo anda? ¿Qué inventa? El Salva in the house. Ok, ahora sí está la fuente, ahora sí. O así algo y ya. Dice Jorge, un poquito más de plata para casa y para poder invitar a mi esposa a comer. Ah, esa es buena, hermano. Muy bien pensado. Por eso yo hice dinero extra, porque mira, yo estoy en vacaciones. Y
ayer yo cumplí con mi esposa 3 años de casado y para eso mismo fue, para eso mismo es. El dinero este es para uno utilizarlo. Para disfrutarlo, como para eso uno trabaja. Dice Chan, yo voy en el bus, por eso casi no comento, porque si no me sostengo, me... Ah, no, no, asegúrese bien este Chan. Este tío, tú que haces like, ¿cómo andas? ¿Cómo está el clima por allá? Acá en la Florida está a 70, está caluroso. Empezó la semana un poquito frito, por las mañanas se metió un frío pelú, pero por las tardes estaba bueno. Ahora mismo está a 70. Así estaba por acá por las mañanas, mano, ¿verdad? Que así se pone en las mañanas, 48, 50 o hasta un poquito menos. De 45 hasta 50 y algo, casi 60 por las mañanas. Ahora mismo está a 70. Ahora nos vamos a Cajito Nitros. De pasarlo en 25 segundos. Esto es pura concentración. En 21 segundos. Ahí tenemos el premio. La comida, dinero y el water disc. Perfecto. Vamos a cambiarlo. Vamos a usar el de la bomba. Es el más que yo utilizo, el de la bomba. Dice Jorge, en la sierra de Puebla donde vivo la temperatura baja a negativo 1 grado y bajo segundo al puerto de Veracruz donde a veces está arriba de 30. Enfermo se iba allá donde vive, ¿cómo es el clima? Acá en la Florida es un poco bipolar el clima. Al tiempo de frío acá no neva. Bueno, este año y el año pasado cayó un poquito así como de granizo, como uno dice, de granito, así como charquita. Pero acá no neva. La Florida no neva. Y bueno, que uno sepa, porque con estos cambios climáticos cualquier cosa se puede disparar, como uno dice, cualquier cosa puede pasar. Pero acá no neva ni nada. Pero para el tiempo de Navidad, el frío acá es como seco. Siente que te corta y todo. Pero es bueno el clima. Ahora mismo para este tiempo de Spring Break, el tiempo de primavera, como estaba comentando, por la mañana hace frío y ahora mismo está fresquito. Ahora mismo está pues su brisita, un poquito de calor, pero no es algo fuerte. Para verano acá la calor es insoportable. Acá la calor es insoportable, que desde por la mañana hace una calor terrible. Ya para el tiempo de otoño, pues más o menos se pone bueno, pero sigue siendo caluroso. Y donde vive mi tío, que vive para allá para el norte, allá hace frío, allá nieve y todo. Y coño, lo decimos rápido. Para allá nieve y para este tiempo pues hace frío. Pero acá el clima es un poco raro.
Ah, y para el tiempo del mal tiempo, por ejemplo, el tiempo de julio hasta noviembre, pero mayormente agosto y septiembre, que son los dos meses más fuertes de lluvia, siempre llueve después de las 2 de la tarde. 2 a 6 de la tarde, maybe hasta 8, un poquito en la noche. Siempre, eso no falla. Eso no falla. Al tiempo de que están los huracanes, las tormentas, entonces ese revolú no falla, ya llueve por las tardes. Hay una otra ocasión, llueve desde por la mañana, pero la mayor de veces es después de las 2 de la tarde. Y lo sé porque yo salgo a esa hora, 2:30, y o sea, la madre, está lloviendo a esta hora. No puede llover a esta hora, sino a la hora que voy a salir del trabajo. Ay, María, no puede llover en otra hora, otra ocasión. Ustedes no vieron nada, son un poquito de atajos o para poder llegar a tiempo. Una leve trampilla hice ahí. Ay, María. Oh, está bien. Hasta llegar al primer lugar. Ahora sí. Tenemos otra figura. Estas figuras me acuerdan al segundo Smash Bros. El de la GameCube, Smash Bros. Melee. Cuando tú tenías una figura, te salía así mismo una figura de tal personaje o tal objeto que hayas obtenido y te sale una información. Ahora vamos para la parte que se ve bonita. Van a ver. Aparte, cuando yo lo vi por primera vez me llamó mucho la atención. Está chévere. Van a ver los detalles. Un estilito de música ochentosa. No me acuerdo de la arcade en mi pueblo donde yo soy, de Puerto Rico, se llama San Germán. En el cine, al lado del cine, había un sitio arcade. Y era así color negro y cosas galácticas. El piso de la carpeta era galáctico y tenía así luces fosforescentes para que se viera neón. Y vi esta parte y me acuerdo de eso. Saludos, Lexo Jesús, muy buenas noches. Espero que estés bien, ¿cómo anda mi santo? Saludos. Este es Puerto de Solay, bienvenido. Ahora es Kirby Bombilla. Seguimos. María. Moneda, muy bien. Sendas alteras que se dio ahí Kirby.
Muy bien, tenemos otra figura, muy bien, perfecto. Tener cuidado con esos ojos de espinoso que por la luz los atrae. Y seguimos, muy bien. Ahí está Water diciendo agua, 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 agua. Así se escucha como si fuese diciendo agua, 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 agua. Muy bien, subimos la plataforma, seguimos. Hay otro para ir pidiendo agua. Lo oigo, pero no lo veo. Lo oigo, pero no lo veo. Musiquita está chévere. Muy bien. Como llevarle fuego. Ahora sí. El reventor de la bomba. La mota figura muy bien. Ahí está. El motoplano. Este juego yo lo pasé una sola vez al 100%. Esas ciertas cosas me acuerdo. No todas, pero me acuerdo una que otra. Ahora es Kirby, se fresco. Aquí no hay refresco. Son de bala fría. Muy bien, tenemos otro más. Ahora sí, GG, gracias, chaval, por tu GG. Aparte sí, me gustó. Cuando yo la vi por primera vez me llamó mucho la atención.
faltaría. Yo creo que esta parte o una parte más para estar contra el jefe. Ya después con más calma tenemos esos retos, esos challenges. Hola, bueno, saludos, Edgar, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Vale, este por aquí, mi santo. ¿Qué, cómo te metas a la vida? Dice, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, mi hermano. Estoy aquí en vacaciones y tú, mi santo, ¿cómo anda? ¿Cómo te metas a la vida? Y que regresé con Kirby. Gracias, Edgar, mi hermano, por todo ese like. Dice Chan, un refresco, por favor, que hace calor. Ah, está haciendo calor para allá. Porque esté congelado, literal. Para que baje mejor el refresco. Mientras más frío, mucho mejor. Dice Edgar, todo bien, gracias. Qué bueno que estés bien, mi santo. Y me alegra verte nuevamente. Me alegra verte por aquí, mi hermano. Sí. Tropez. Mataron los patitos. Voy a ayudarlo porque si la imagen. No sé cuántos son, pero dale, falta uno. Aquí. Más o menos me acuerdo. No avanza, lo atropellaron. Ya. Ahí está. Saludos, Josué, mi hermano, ¿cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Buenas noches, espero que estén bien, mi santo. Les he puesto ese like. No tengo mucha vida. Y bien, está lindo, ¿no? Así mismo, ¿eh? Un buen samaritano ayudando al prójimo. Ayudó a la mamá pata a conseguir su hijito. Que cuidarme, un mal pie falso, olvídate que volé en canto. Lo sabía. Y ahí se fue a Mimi. Ya empezó el baloncesto. Así ve, mi hermano. Déjame ver cómo va, te voy a decir. Está jugando. Te voy a decir rapidito. Sé que es otra ciudad que se llama Ponce. Y Arecibo. Los de Arecibo son los capitanes de Arecibo. Y los de Ponce se llaman los Leones de Ponce. Va 57 a 61 a favor de Arecibo. Ayer estuvo bueno, brother. San Germán dio a demostrar que no viene con juego este año. O sea, no viene con broma. Lo más cómico de todo, que se jugó en la casa de, para decirlo así, en la cancha de los Vaqueros de Bayamón, que fueron los campeones del año pasado. Para decirlo así, empezó ayer los campeones versus los subcampeones. Los campeones fuimos nosotros. Y porque quisimos, porque la ese lo, la, las lesiones que hubo, eso fue lo que lo fastidió a San Germán.
pero ya el equipo está completo ahora mismo. Y dije, contra, siempre los primeros juegos siempre los gana el equipo local, en ese caso Bayamón. No pensé que iba a ganar esas hermanas, créeme, yo no pensé que iba a ganar esas hermanas. Y mira, esas hermanas ganó con, iba ganando por 30 y pico de puntos, ¿sabes? 30 y tanto de largo, pero ganaron, creo que fue por, fue 95 o 96, no me acuerdo, creo que fue 95-75 o 95-76, no me acuerdo, fue 90 y pico. Está bien. Hay liga este año, honestamente. Vamos a ver, yo espero que mi pueblo natal, San Germán, los Atléticos de San Germán, se lleven el número 16 de campeonato. Es uno de los equipos más antiguos del baloncesto de Puerto Rico, de Nacional de Puerto Rico. Es un equipo bastante antiguo. Y este enfrentamiento entre Bayamón y San Germán no se da desde 1930. O sea, te estoy hablando de de años. De años. Vamos a ver, la verdad. Voy a mi equipo. ¿Y qué, José, mi hermano? ¿Cómo va todo? Dice este Edgar. Y se marchó, así mismo, ¿eh? Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Le dio dulce sueño. Mandó a mimir. Qué gran empieza, así mismo, este, Josué. Que por lo menos San Germán dio a entender como que, oye, Bayamón, no venimos con juego, venimos a hacer liga, a jugar como se debe. Y eso es bueno, porque créeme, eso motiva al equipo. Y lo bueno es que el equipo se mantuvo igual, solamente hubo uno que otro cambio, ¿ves? Este, de verdad, no me hubiese gustado que hubiesen cambiado uno que jugó muy bien, pero el equipo se mantuvo igual. Se mantuvo igual. Este, los jugadores se quedaron igual, trajeron otros exportados, o sea, trajeron otros de otro equipo. Pero por lo menos hay liga, hay liga. Estoy averiguando a ver si puedo conseguir una camisa. Quiero ponerme una camisa de los Atléticos. Como todo el mundo está con lo de la fiebre, todo el mundo está con eso de apoyando al equipo de mi pueblo, se ha hecho difícil yo conseguirme una camisa. Yo no vivo un paisaje en mayo, vivo acá en Estados Unidos, o se me hace un poco difícil. Pero contacté a uno de los que trabaja como tal en el equipo, o sea, de los equipos, además uno de los del staff, Abel. A ver si puedo que sea conseguir una camisa, una jersey o una bandana. Porque a través de la página por internet ya está todo solado, o sea, está todo vendido. Va a ser bien difícil. Yo a pesar que esté acá en Estados Unidos, que apoyaba a mi equipo de mi pueblo. Dice, bien, bro, todo sin novedad, agotado el trabajo y disfrutando del contenido. Ah, qué bueno, mi hermano, y voy a descansar, mi santo. Yo te puedo decir, estoy ahí, todavía en mis vacaciones. Ya, pues, arranco el negocio el sábado. No creo que lo arranque mañana, no sé, todavía no sé. Creo que no, puede ser que no. Y este, pues ya el sábado, si así arranco con el negocio, y ya el lunes, pues, comienzo en la fábrica. Tomé estos días, tanto del trabajo como aquí del gaming. Sobre todo el gaming, hice varias cosas, ¿verdad? Estén pendiente, mi gente, vengo con cosas buenas, ¿verdad? Que siempre busco, siempre innovar, siempre busco la manera de cómo innovar. Tanto aquí en mi facilidad, o sea, en mi comodidad, como también para ustedes, brindarle un buen contenido. Vamos a estar jugando varias sagas, sagas que sí jugué, que pasé.
sagas que dejé a mitad o sagas que nunca tuve la oportunidad de jugar en mi infancia. Venía con un par de cosas buenas. Entre ellos, ya yo le había jugado, ya yo pasé ya la saga de anteriormente, pero voy a jugar nuevamente Gears of War. Es una de mis sagas favoritas, como si notan mi nombre. Dice la parte del gordo, dice Locust. Son los primeros enemigos de la saga Gears of War. Y hablando de Gears of War, mi gente, ya Netflix dio a conocer el guionista. So, puede ser que hay una posibilidad que surja la película o la serie. No estoy muy seguro exactamente, pero puede ser que sea la película de Gears of War en live action. Me gustaría decir que sea en serie, como ahora mismo está el auge, como por ejemplo The Last of Us, y otras series que ha sido live action de videojuegos. Le pueden sacar un provecho bastante chévere, porque Gears of War no se puede explicar en una sola película. Gears of War tiene muchos detalles, y hay muchos detalles que los juegos no te los cuentan, que sí te los cuentan los cómics. En los cómics que salió, creo que fue en el 2008, cuando The Collection obtuvo la franquicia, la saga. Vamos a ver de verdad. Ya sé que mi mamá, por tu doble reacción, apreciado mi santo. Ya se echan por todo eso, GG. Yo siempre me pierdo aquí. Gracias, mi hermano, por tu triple ración. Siempre me pierdo aquí, Sama. Nunca falla. Gracias, mi santo, por compartir en vivo. Siempre pasa lo mismo. Siempre me pierdo aquí. ¿Cómo bajar para donde ella? Saludos, Diego Javier, mi hermano. ¿Cómo anda, mi santo? Saludos, saludos. Buenas noches, espero que estés bien, mi santo. Saludos, saludos. Arriba, gracias por compartir y por tu beso like. ¿Qué, cómo anda? Dice mejor en serie, exactamente. Creo que va a ser en película. Déjame buscarte. Yo lo puse la información, te voy a decir rapidito. Pero me gustaría que sea en serie, porque la en serie es que va, donde se puede explicar mucho mejor, porque Gears of War es una saga que de verdad merita ser. Voy a buscarlo aquí rapidito. Lo voy a decir rápido. A lo internet. Gears of Wars Live Action. It's a series or movie. Dame chequear. Dice, en 2022 Netflix en Partnership, eso, en Partnership creo que se dice socio o colaboración con The Collection, va a estar el universo de Gears of War. Ok, va a ser una serie animada. Aquí lo dice. El mismo Netflix lo dice. Dice Netflix podría adaptar por primera vez el juego, la saga de juego, into a live action feature film. Followed by an adult. Ok, va a ser una serie animada para adultos. Con el potencial para más de la historia de seguir. Todo va a ser una serie animada para adultos. Y claro, tiene que ser así, tiene que especificar, porque ahí lo que va a haber es decapitación, ahí cuánta madre van a ver. Uy, la chuleta. La Michis. Michi Brava. Si me coge, me va a tasajear. La Michis. Esto va a ser una serie. Es que como yo no había checado muy bien la información, yo no estaba seguro qué exactamente era. Pero ahora
yo busqué a través de Netflix. Que Netflix es que la va a adaptar. No busqué en otra página. Esto va a ser una serie animada para adultos. O ahora sí estamos hablando, porque una película no tiene lógica. Créanme, no tiene lógica porque... ¿Cómo es posible van a poner 5 películas en una... 5 juegos en una sola película? Imposible. ¿Cuánto va a durar? Va a durar un montón. Y lo que pueden hacer es que van a quitar... Como suele suceder, te voy a poner ejemplo con las de Harry Potter y las de Lord of the Rings. Todas esas películas, tú las entiendes mejor con los libros, porque hay muchas cosas que no contaron en las películas. Dice Diego, bien bro, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios, mi hermano, aquí disfrutando de las vacaciones. Me tomó unos días del trabajo y hoy retorné como tal en aquí en la página. Pues me alegra saber que estás bien, mi santo, y también un fuerte y mega abrazo. Anda, ahí está el Kirby a son de bombas. Le dicen el Bomberman, Kirby Bomberman. Gatita mala, toma, toma. No, esta Michi es mala, ¿viste? Es una fiera de verdad. Pero ya se va. Se fue. Se fue a Mimin. Ya tenemos to water this. Ese es un taladro por el lápiz. Ahí rescatamos otros, muy bien. GG, ¿qué hace este champo el tercer GG? Esa es la del torneo. Ahí tenemos otra maquinita de cápsula. El famoso Meta Knight. Ahí tenemos una mejora de catapum, un taladro, del martillo, de la espada. Tenemos muchas mejoras, mi gente. Muchas mejoras que hay que obtener. Eso se obtiene con los minigames de las estrellas. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó la transmisión de la noche de hoy. Transmitimos doble hoy. Transmitimos doble. Vamos a hacer el cambio aquí de pantalla. Ahora sí. Y bueno, mi gente, hasta aquí dejamos la transmisión. Empezamos hoy el Kirby. Estamos Kirby hoy. Jugamos en la tarde y ahora en la noche. Mañana vamos a estar jugándolo, pero en la noche. Mañana es viernes.
Pues mañana vamos a estar un buen ratito jugándolo. Voy a seguir jugando los sábados por la mañana, mi gente. Voy a seguir jugando los sábados por la mañana. Este sábado voy a jugar... Maybe ustedes sepan de un juego que se llama Ninja Warriors, que salió para arcade. Y luego salió para un port para Super Nintendo. Pero yo voy a jugar... Es como una... Se le puede decir un remaster. Porque se le puede decir un remaster. Se llama Ninja Saviors. No sé por qué le cambiaron el nombre. En vez de pues, dejarle Ninja Warriors. Pero se llama Ninja Saviors. So, el sábado de la mañana voy a estar jugando ese. Ninja Saviors. So, tan pronto finalicemos Kirby, mi gente, me voy con Gears of War 1. Esa es la primera saga que voy a comenzar de ahora en adelante hasta finalizarlo. Pero a la par con la de Gears of War, voy a estar jugando GTA, ese es Grand Theft Auto. Voy a jugar los juegos que son en 3D, como por ejemplo Vice City Story, Vice City, después le sigue San Andreas, después Liberty City Story, después Grand Theft Auto 3. Y después me iría con los modernos, que es el 4 y el 5. So, comenzando en abril, porque ya estamos ya a ley de nada. Me imagino que voy a estar jugando Kirby hasta la semana próxima. Tan pronto finalice el Kirby, como mencioné, nos vamos con Gears of War. Después de Gears nos vamos con Vice City Story. Estoy indeciso si jugarlo en PlayStation 2 o en PSP. Voy a ver qué plataforma la voy a jugar. Y... después de eso, pues voy a seguir trayendo más juegos, mi gente. Por eso me tomé este tiempo de descanso para planificar qué es lo que voy a jugar, qué no voy a traerle este año, para el próximo año qué es lo que voy a traer. Por eso me tomé este tiempo para descansar, sobre todo. Me hacía falta. Y nuevamente, mi gente, muchísimas gracias a todos que están aquí presentes siempre apoyándome. De verdad que siempre estoy bien agradecido de eso. Bueno, vamos a leer. Dice... Diego, nos vemos. Cuídate de Diego, mi hermano. Me alegra verte por aquí. Y muchísimas gracias por siempre estar aquí presente. Al igual Chan y Campanita, Edgar y demás muchachos. Josué y Tío Blue, Daniel Muñiz, Edgar, Calderón y todos los muchachos. Muchísimas gracias, ¿verdad? Eso se aprecia muchísimo. Bueno, dice aquí Chan, gracias gordito. Un fuerte abrazo, ¿no? Gracias a ti. Y este juego va dedicado a ti, el de Kirby. Me habías pedido que lo jugaras, pues fue a petición tuya. Y qué mejor que empezar con Kirby. El Kirby a todo el mundo le gusta. Kirby es un personaje que a todo el mundo le agrada. Y dice Campanita, me encantó muchísimo. Gracias, hasta luego chicos y chicas. Éxito total y rotundo. Igualmente para ti, Campanita. Fuerte abrazo y bueno, mi gente. Nos estaremos viendo mañana. Se me cuidan. Feliz jueves. Que tengan linda noche a cada uno de ustedes. Feliz viernes, mañana es viernes al fin. Nos estaremos viendo mañana, si Dios mediante. Se me cuidan, muchas bendiciones, sabes que los quiero muchísimo y hasta la próxima. We'll be right back.